Total es sábado, tenemos una excelente dupla. Ella es Laura González, recibida de comunicadora social en la UNC. Y no solo eso, paralelamente hizo periodismo en el CUP, obteniendo el título de periodista y comunicadora social. ¡Qué grande, Lau! Él es Dracu Gómez. Arrancó estudiando Derecho y, por razones que ya les contaremos, dejó la carrera y emprendió comunicación social mientras trabajó en nada más y nada menos que Video Match. Ninguno de los dos se esperó tener el rol de conductor. El primer desafío de Laura como conductora radial fue reemplazar a Pablo Rossi en sus vacaciones. Y tiempo después, en el 2020, Lau definitivamente tomó las riendas de la media mañana. En el caso de Dracu, también fue inesperado. En el año 2000, él siendo productor en un programa desde Carlos Paz, el conductor no puede asistir. ¿Y quién lo reemplazó? ¡El Dracu! Le encantó hacerlo y ese fue el motivo que lo empujó a empezar la carrera de comunicación. En sus comienzos, Laura arrancó como pasante en el área de economía en el diario La Voz del Interior. Luego, en Radio Mitre, comenzó haciendo una participación telefónica con Petete Martínez y después tuvo su propia columna de economía con Rebeca y Pablo Rossi. Más tarde, en el 2019, comenzó su columna en Telenoche. Dracu fue alternando entre su propia agencia de marketing y comunicación, trabajos en Canal C, en Radio Pobre Johnny y Cadena 3. Hasta el año 2003 se desempeñó en programas de Show Sport, pero ese año, de la mano de La Voz del Interior, realizó el reality de fútbol Promesas Cordobesas. Hoy nuestros invitados tienen un gran presente profesional. Laura combina los tres formatos del periodismo en los que más sabe: la radio, el diario y la televisión. Dracu hoy es conductor consagrado y la rompe en su nuevo programa con Gina Casinelli. ¡Vamos a jugar! Queda mucha más info por contar, pero dejemos que ellos mismos nos la cuenten. Hoy, en Total y Sábado, nos visitan Laura González y Dracu Gómez.